Cuando tenía 16 años, quería trabajar en uno de los restaurantes de comida rápida más famosos de la época. Las razones que me motivaban básicamente eran dos. La primera, la posibilidad de generar mis propios ingresos. Y la segunda, iniciar mi trayectoria profesional en un ambiente cool. Producto de esto, decidí incorporarme al proceso de reclutamiento y selección del restaurante de comida rápida. Y luego de 3 arduas semanas me llamaron para indicarme que había sido seleccionada. Desde allí empezó para mí un camino lleno de experiencias, conocimientos y aprendizaje que hoy, a pesar de todo el tiempo transcurrido, todavía recuerdo y guardo en mi corazón. ¿Saben qué es lo curioso? Que yo a ese restaurante de comida rápida iba a barrer, a pasar mopa, a limpiar baños, a quitar chicles debajo de las mesas, a picar tomate, lechuga y cebolla, a freír papas, a colocar hamburguesas en el grill, a meterme en el congelador más frío que se puedan imaginar. Pero ¿saben qué? Era extremadamente feliz. La felicidad organizacional tiene que ver con la manera con la cual conectamos con los seres humanos que trabajan en la organización. Y esto lo logramos a través del gerenciamiento de 3 grandes pilares. El primero, el talento; el segundo, los procesos; y el tercero, los recursos. Millones de empresas indican que lo más importante es la gente, y millones de acciones diarias quebrantan este argumento. La historia que voy a compartir hoy con ustedes inicia con una sencilla pregunta. ¿Estamos sembrando felicidad organizacional? ¿Sabían ustedes que las empresas que no siembran felicidad organizacional pierden millones de dólares al año? Cuesta creerlo, ¿verdad? Tengo una larga trayectoria en el área de gestión humana y desde allí puedo decirles que no todas las organizaciones colocan a la felicidad organizacional en el valor que merece. Muchas cosas tuve que vivir y evidenciar. Por ejemplo, cuando a Luis le llamaron la atención simplemente porque hizo una pregunta en el pasillo para aclarar en relación a un tema que debía presentar. O lo que le pasó a Melissa, que estando en sus vacaciones familiares, la llamaron para indicarle que tenía que regresar. O lo que vivió Samuel, que literalmente lo colocaron en el congelador. Sí, en la ley del congelador, esa en la que no te hablan y te ignoran para que tú tomes la decisión de irte. O lo que le pasó a Andreina, que constantemente su jefe la humillaba en reuniones con colaboradores y clientes. Y lo que vivió Teresa, que la organización, conociendo información personal, la utilizaba para presionarla para lograr cualquier objetivo. Es decir, cualquier oportunidad donde la empresa o los líderes encontraran un espacio para humillar o dañar al colaborador. La felicidad organizacional es la única que va a garantizar el éxito de las organizaciones. Y esto lo digo de una manera tan contundente porque es a través de la gente que se logran grandes resultados. El argumento que hoy comparto con ustedes lo avalan algunos estudios. Por ejemplo, Harvard indica que personas felices logran disminuir su estrés en un 125%, por lo tanto, son mucho más productivas. Gallup señala que en entornos felices la rotación disminuye un 55% y la evaluación del cliente se incrementa en un 10%. La Universidad de Berkeley indica que trabajadores felices potencian su creatividad en un 86%. Y por último, un estudio realizado en Fred Luftan indica que hay un impacto positivo sobre el retorno de la inversión. En este sentido, en su caso particular, hubo un impacto de 500 millones de dólares. Cuando mi hija menor, Camila, tenía 4 años, nos llamaron del colegio a su papá y a mí para indicarnos que debíamos ir a una cita. Su papá y yo acudimos a la cita y ahí se nos indicó que Camila constantemente se salía del salón y se iba al parque. Al preguntarle a Camila por qué hacía esto, ella indicaba que en su casa le habían enseñado a que ella debía estar donde era feliz y ella era feliz en el parque. Les confieso que en ese momento fue un poco embarazoso para mí y para su papá manejar la situación. Sin embargo, hoy les digo, Camila tenía y tiene razón. Uno tiene que estar donde uno es feliz y eso incluye el ámbito laboral. Con esto no quiero responsabilizar a las organizaciones
de la felicidad individual del colaborador. Pero las organizaciones sí son responsables de hacer sentir al colaborador que es un ser humano y que su trabajo contribuye al logro de los objetivos organizacionales. Y me dirán, ¿y cómo sembramos felicidad organizacional? Y yo les diré, la única manera para sembrar felicidad organizacional es conocer la opinión y la percepción del colaborador en nuestra organización. A continuación, voy a compartir con ustedes algunas preguntas que nos van a ayudar a conectar con parte de la felicidad organizacional. Por ejemplo, ¿usted conoce cuáles son las expectativas de su colaborador? Esa que traía el primer día de trabajo y cómo casan con la realidad hoy. Si hablamos de índices de rotación y ausentismo, conocemos las verdaderas causas. ¿Qué tal si hablamos de los beneficios de los colaboradores? ¿Los conocen? ¿Los utilizan? ¿Qué percepción tienen? ¿Cómo maneja la empresa procesos de transformación y cambio cultural? ¿Cómo maneja la empresa cuando hay equivocaciones? ¿El balance de vida es un eslogan organizacional o hay una verdadera preocupación? Y por último, ¿hablamos con nuestros colaboradores? Como les dije, estos son simples ejemplos de preguntas que nos ayudan a conectar con la felicidad organizacional y además nos dan indicios si nuestra empresa es una empresa que está en constante evolución. No tiene que ver con las típicas preguntas de las encuestas de clima que se basan en el hacer y en el tener de la organización. La felicidad organizacional va al alma y el alma de la organización es la gente y desde allí es la más importante diferencia. Hoy estoy aquí, después de 26 años de trayectoria profesional, para decirles, no tengan empresas felices, sean empresas felices, impriman un valor humano a su marca. Y luego, de lo que hemos compartido, les pregunto a ustedes, emprendedores, pequeña, mediana, gran industria, ¿realmente estamos sembrando felicidad organizacional? Gracias.